Una masiva movilización en defensa de la ley 19640 y del régimen de promoción industrial fueguino que se realizó hoy en las calles de Río Grande y que estuvo encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica y sus trabajadores, pero también contó con el acompañamiento de otros sindicatos y también de la comunidad. Fue acompañada por una medida de fuerza que se realizó desde las 13 horas y se extendió hasta las 17 para acompañar la marcha. Es en respuesta al proyecto presentado por la coalición cívica en la Cámara de Diputados de la Nación que busca eliminar la ley 19640. Hoy, por supuesto, estuvimos en esta masiva movilización en defensa de los 17.000 puestos laborales que emplea la industria fueguina. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TVP Noticias de este miércoles 19 de octubre. Por supuesto, con mucha información que sigue siendo el tema del día, la industria fueguina, la defensa de la soberanía y del régimen industrial fueguina, pero también otros temas como, por supuesto, las novedades en torno al doble crimen y demás temas que tienen que ver con la actualidad informativa. Ya mismo le doy la bienvenida a Esteban Kovacic. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cara? Buenas noches para vos y para todos del otro lado. Bien lo decías, lo resumías bastante bien en los temas principales del día de hoy con esta movilización que ayer la anticipábamos, ¿no? Con la palabra de Oscar Martínez sobre la masividad de la misma, la cantidad de gente que iba a estar presente. Y obviamente lo vimos en las imágenes, ¿no? Muchísima gente, no solamente la gente nucleada por la UOM, sino que otros sindicatos también se hicieron presentes en la tarde de hoy en las calles de la ciudad de Río Grande. Y después, obviamente, como bien comentaba, las novedades sobre este doble homicidio que conmocionó a la ciudad de Río Grande y a la provincia de Tierra del Fuego. Bien, este y otros temas, por eso rápidamente vamos a presentar los principales títulos de hoy. Hoy se celebra el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. El 19 de octubre de cada año se conmemora esta fecha con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente. La detección precoz mejora el pronóstico y la supervivencia de los casos. Y otro de los temas, más de 260 familias de Río Grande, de la margen sur, que recibieron hoy sus actas de tenencia precaria. Esto es en el marco de un plan de regularización que lleva adelante el Instituto Provincial de Vivienda y que una vez que finalice va a alcanzar a más de 3.000 familias de ese mismo sector. Se trata de un trabajo que se viene realizando por el organismo desde el año 2016, entendiendo la necesidad de esas familias de obtener la regularización que tanto esperaban. Y además tenemos un nuevo millonario, un riograndense, se llevó más de 4.600.000 pesos en el Telebingo Fueguino el fin de semana pasado en el especial Día de la Madre. Se trata de la boleta jugada de la agencia número 156 que acertó el Super Bingo Millonario como mayor premio de este juego fiscalizado por el IPRA. Se hizo acreedor de la suma de 4.692.352 pesos. Otro usuariense embolsó 1.000.000 de pesos y un televisor Smart de 55 pulgadas. Bien, y comenzamos con el desarrollo de la información. Esteban, hace muy pocos días contábamos que Mirgor, esta empresa que se presenta aquí en la ciudad de Río Grande, presentaba justamente lo que es la fundación de Mirgor
y con ella trabajos que vienen a realizar en materia de educación, de salud, pero también anunciaban soluciones habitacionales. Y fue justamente hoy, allí en Fundación Mirgor, donde se presentó este nuevo prototipo de vivienda transportable, una vivienda que viene a aportar a la crisis habitacional en Tierra del Fuego. Nosotros dialogamos con representantes de prensa de Fundación Mirgor que nos contaban características que tendrá esta vivienda. Este proyecto surgió hace ya más de un año en el equipo de innovación de Mirgor, como parte de una iniciativa de la compañía de disparar los proyectos innovadores de nuevos productos. Se diseñó, se trabajó en el diseño de una casa y se canalizó a través de la Fundación Mirgor, porque este es un proyecto que no busca rentabilidad como producto, sino busca satisfacer una necesidad social, digamos, ¿no? Dentro de la vertical que tiene la Fundación de programas de hábitat. Se buscaron empresas locales dentro de la isla para poder producir esta casa que hoy estamos presentando, que es simplemente un modelo piloto de lo que vamos a tratar de desarrollar de aquí en más para aplicar a cubrir las necesidades habitacionales de la comunidad local, digamos. Estamos hablando de una vivienda que tiene qué características. Esta es una vivienda que está hecha en base a dos contenedores portuarios, tiene 70 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño completo, un living, un comedor bastante amplio, una cocina, un lavadero y que puede ampliarse con otro módulo más a 100 metros cuadrados. Está hecha totalmente íntegra con productos locales y que pretendemos en el futuro ir incorporándole cada vez más materiales resultado del reciclado de pallets, del reciclado de tergopol para materiales térmicos, de celulosa para materiales térmicos, de paneles solares para la alimentación. Tiene un par de ventajas relacionadas con la situación del clima que hay en la isla, que es, como es una casa modular que se fabrica en una planta, se traslada en un día al lote que el propietario tenga y se instala en ese mismo día. O sea, en una semana la casa puede estar funcionando. Yo digo que es como la compra de un auto, digamos, ¿no? Uno elige la casa que ve y una semana después está viviendo en esa vivienda, digamos. Lo cual no es poco para una zona que a veces tiene dificultades de obra o demoras por cuestiones que tienen que ver con el clima. Estamos hablando de una vivienda que hoy está al costado de la ruta, es un prototipo. ¿A partir de cuándo creen que se van a poder estar a la venta o cuál es el objetivo además de este tipo de vivienda? Nosotros estimamos que las pruebas nos van a demorar de acá hasta fin de año, o sea, la vamos a someter a todo tipo de estrés, desde el clima, el viento, el frío, y también al funcionamiento de la casa, a ver qué resiste, si resiste el traslado, cosa que ya ocurrió porque esta casa se fabricó acá en la isla y se trasladó a esta posición. Así que a fin de año terminaría, creemos nosotros, la etapa piloto y a partir de enero estaríamos en condiciones de empezar la producción más en serie. Por ahora, con la capacidad que tiene nuestro productor local, nuestro socio local, creemos que vamos a estar en condiciones de producir unas 25 casas, o sea, dos casas por mes. Y el destino es un 30% de la producción destinada a la comunidad local, de carácter social a través de la fundación, un 30% empleados de la propia compañía y un 30% para comercialización libre que nos permita financiar el resto del proyecto, digamos. Hablaban durante su exposición inicial sobre la crisis habitacional de Tierra del Fuego, es un aporte de la fundación. Absolutamente, por eso se hace a través de la fundación, porque tiene un carácter social. Si bien es una estructura de producción la que hay que armar para producir en serie las casas, no tiene destino de rentabilidad. O sea, no se busca con esto Mirgor hacer un negocio, sino desarrollar una iniciativa que tenga fuerte vínculo con la comunidad y con las necesidades de la comunidad tiene. Bien, hoy tuvimos la oportunidad por la mañana de recorrer estas viviendas junto con otros medios de prensa de aquí de la localidad de Río Grande. Muy interesante esta propuesta, estas 20 viviendas que comenzarían en principio a fabricarse a partir del año que viene, que tienen además algunas características que las hacen sustentables. Bien, nosotros ahora cambiamos de tema, vamos a hablar del uso de cannabis terapéutico, una realidad ya en todo el país. Se han hecho charlas y capacitaciones a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y Tierra del Fuego no le escapa esa posibilidad también de capacitarse en el tema. Por eso mismo la gente de Mamá Cultiva será presente aquí en el sur del país para hablar y dar charlas sobre este uso de cannabis terapéutico. Nosotros hablamos con la concejal Miriam Lalimora, quien nos brinda más información sobre estas charlas. A ver, es una capacitación que viene a dar Mamá Cultiva a nuestra ciudad.
que es específicamente para los equipos de salud que se encuentran en nuestra provincia, profesionales médicos, enfermeras, enfermeros, acompañantes y asistentes terapéuticos, y para público en general y familias también, porque nos encontramos con muchas familias que tienen familiares en tratamiento o quieren iniciar un tratamiento con cannabis medicinal, y bueno, este es el lugar al que pueden consultar. Hay muchos que consiguen el aceite afuera, o hasta hace un tiempo atrás, que tengamos nosotros nuestros propios cultivadores y cultivadoras, solicitaban el aceite afuera y necesitan algún tipo de orientación para el tratamiento. ¿Dónde se va a realizar? Se va a realizar en el Salón de Lipra el viernes 21 de 14 a 19 horas. Es una capacitación que dura 5 horas, no es una charla que comienza y termina durante ese tiempo. Comienza a las 14 horas, finaliza a las 19 horas con una entrega de certificación o un certificado que hace Mama Cultiva. Usted ha sido pionera en esta temática. ¿Cómo analiza hoy por hoy el panorama aquí en la provincia? Bueno, a ver, nosotros entendemos que el cannabis tiene que estar dentro de la agenda de los estados, ¿no? Y que el asunto de cannabis medicinal tiene que ser tratado dentro de la salud pública. Por eso la importancia de la capacitación de médicos y de médicas y todo el personal de salud, porque hoy los pacientes, desde hace ya 5 años, vienen solicitándole a los médicos poder comenzar algún tipo de tratamiento o terapia con cannabis y bueno, no encuentran respuesta por parte de los médicos de cómo prescribirlo, de cómo sugerirlo, dónde conseguirlo. Hoy lo consiguen con los cultivadores y las cultivadoras que tenemos dentro de la provincia, que están inscriptos en el Reprocan, que pueden cultivar, pero también el que quiera iniciar un tratamiento con cannabis medicinal y terapéutico debe estar inscrito en el Reprocan, si no, los cultivadores no pueden cultivar para esa persona. Esto ha dado pie también al crecimiento de emprendedores que están abocados a esta temática, ¿no? Sí, tenemos muchísimos. Hace muy poco tiempo se realizó una capacitación del CONICET en Puerto Madryn, donde llevaron aceites desde acá de la provincia y bueno, nos encontramos con la grata sorpresa de que el aceite que había sido llevado desde la ciudad de Río Grande contaba con todos los requisitos que debe tener un aceite para poder ser consumido por alguna persona. Hay avances dentro de la provincia con diferentes capacitaciones que se vienen para científicos, para las universidades. Hace muy poco terminó un posgrado en la UNTDF también para profesionales de la salud. Bien, y vamos a hablar ahora de una nueva edición del operativo territorial Gobierno en tu Barrio. Se va a realizar este sábado 22 de octubre en la margen sur, en el barrio El Mirador. Y en esta edición trae algunas particularidades como son los trámites que se realizan habitualmente en el registro civil o trámites que se realizan en la comisaría cuarta de la margen sur. En este caso se van a poder realizar durante este operativo. También se va a realizar la vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a estar recibiendo al registro civil. Nuestros compañeros van a estar ahí trabajando, realizando trámites de cambio de DNI para los vecinos del margen sur de manera gratuita, así que los esperamos para que puedan realizar ese trámite. Y también vamos a estar acompañados por la gente de la comisaría de la zona para aquellos que tengan que realizar el trámite del certificado de domicilio. También en esta oportunidad va a ser de manera gratuita para quienes se acerquen al operativo. Bueno, ¿qué día se va a realizar? El operativo se va a realizar el sábado 22 de 14 a 17. En las instalaciones del Colegio Politécnico Islas Malvinas, ubicado en Monte Independencia, 261 del barrio El Mirador. Bueno, sin duda es algo nuevo, ¿no?, para este operativo que se venía realizando, sumando estos nuevos servicios. Sí, así es. Y en esta oportunidad, además, vamos a estar acompañando a la gente del Ministerio de Salud, quienes llevan adelante la campaña de vacunación para niños y niñas de 13 meses a 5 años de edad contra la rubiola, la varicela, el sarampión. ¿Cuál es el resultado que tienen ustedes teniendo en cuenta todos los operativos que realizan? La verdad que venimos teniendo un muy buen resultado. Hablaba hoy por otros medios de que siempre la convocatoria es buena,
dependiendo de la zona a la que, en la que lo llevamos. Y hemos planteado un nuevo mecanismo de trabajo tomando en cuenta las necesidades sentidas por la comunidad a donde vamos a llevar adelante el operativo. Creo que es importante conocer cuál es la necesidad del vecino para poder saber cuál es la respuesta que vamos a llevar nosotros desde el Estado para con ellos, si no, no tendría sentido el operativo del gobierno en tu barrio. Continuamos con más información ahora, Caro, para hablar de una obra muy importante que muchas personas están esperando, creo que la totalidad de la población está esperando aquí en la ciudad de Río Grande. Estamos hablando de la doble vía de la calle Santa Fe, allí en la rotonda de la Plaza de las Américas y la rotonda del avión, también para situarnos geográficamente. Y hay noticias y muy importantes porque ya se comenzó la etapa final del hormigonado en esta doble vía de la avenida Santa Fe, que va a mejorar el tránsito en la zona de la rotonda, y también se anunció hoy que la obra va a estar finalizada antes de fin de año. Bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo han comenzado en la jornada de hoy estos trabajos. Hoy justamente el intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, recorrió los inicios de esta obra de hormigonado en el sector, que recordemos está, es el último tramo que falta pavimentar entre calle Viedma y entre la rotonda del avión. El intendente dijo que estamos muy cerca de concretar una obra muy esperada por los riograndenses y dijo también que va a estar terminada antes de fin de año y que además se realizarán mejoras en el paseo Ara General Belgrano. Bien, una muy buena noticia entonces para todos los riograndenses y para el tránsito de la ciudad, teniendo en cuenta esperada. Claro, que esta obra lleva muchísimo tiempo, claro, ¿no? Ya casi un año va a ser del comienzo de esta obra. Muy complicada, ¿no? Tener que mover todo el... Claro, y que ha complicado el tránsito en la ciudad para muchas personas, sobre todo para las que viven en el sector de Chacra. Bueno, pero esperemos que llegue para aliviar todo ese tránsito y poder ya ir más tranquilos en el auto, a casa, al trabajo, a la escuela y demás. Nosotros con esto cerramos el primer bloque informativo de TVP Noticias del día de hoy. Los invito a una breve pausa y ya retornamos. Segundo bloque informativo aquí en TVP Noticias y vamos a hablar del tema del día, que sigue siendo la presentación de este proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación por parte de la coalición cívica, que viene a pretender eliminar el régimen de promoción fueguino, la ley 19640. Y como respuesta a esto, hoy se realizó una masiva movilización en las calles de Río Grande, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica, que también realizó un paro de actividades justamente a partir de la hora 13 para que los trabajadores pudieran asistir a esta movilización. Nosotros estuvimos ahí y escuchamos la palabra tanto de los dirigentes como de los trabajadores. Todos los compañeros presentes, una vez más, la Unión Obrera Metalúrgica se presenta en las calles de esta querida ciudad, donde nos venimos a manifestar en contra del proyecto presentado para sacar la 19640 de Tierra del Fuego. Esta seccional, en conjunto con todos los trabajadores presentes, venimos a decir que no vamos a permitir que avancen con este bochornoso proyecto. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir habitando nuestra querida provincia de Tierra del Fuego. Gracias y un saludo fraternal para todos los, de parte de todos los trabajadores de BGH. En el día de hoy, el conjunto de los trabajadores de IATEC, con el cuerpo de delegados, nos hacemos presentes en esta movilización para manifestarnos en contra de todos aquellos que intentan arrebatarnos ni más ni menos que el plato de comida de cada uno de nosotros. Lamentamos que siempre tengamos que ser quienes pagamos los platos rotos por algún grupo económico que solo busca enriquecerse más, promulgando las leyes y herramientas que solo generan pobreza y quitan dignidad a los trabajadores. Sepan que hoy nos hacemos presentes, hoy y siempre, para dar la lucha que tengamos que dar. Gracias, compañeros. Y repudiamos totalmente todo aquel proyecto que atente contra nuestro sustento cotidiano. Vamos a luchar y defender nuestros derechos, derecho al trabajo y, sobre todo, luchar por nuestra soberanía que día a día construimos junto a nuestras familias. No vamos a permitir que quieran desterrar esta provincia, nuestra provincia que tanto cobijó y adoptó como hijos. Vivir en nuestra querida Tierra del Fuego. Y también llamamos a la unión de toda la sociedad a ponerle fin a estos atropellos y a este caballito de campaña que utilizan cualquier sector político que nos quiera arrebatar nuestro derecho de vivir en Tierra del Fuego, que elegimos para formar un hogar y el futuro de nuestros hijos.
Muchas gracias, el cuerpo delegado de Miguel Carrión. Es la unidad de los trabajadores la que dice no en las calles de Río Grande. Sí, como es característico en nuestra organización gremial, hemos salido una vez más a manifestarnos en esta oportunidad, a expresar nuestro rechazo a la actitud de algún trasnochado que intenta, a través de este proyecto de ley, quitarnos el derecho legítimo a seguir habitando la provincia de Tierra del Fuego. Así es que para nosotros es una responsabilidad, es un compromiso, pero también es un orgullo como trabajadores asumir esta decisión que fue unánime, que contó con el apoyo de cientos y cientos de obreras y obreros que hoy dejaron su puesto de trabajo para sumarse a esta movilización desde el Parque Industrial al centro de la ciudad. ¿Van a continuar las movilizaciones? Van a continuar todas las acciones que sean necesarias. Nosotros no vamos a ceder en este reclamo que tenemos frente al sector político. Momento ahora de hablar del primer congreso sobre la Antártida que dio comienzo en la ciudad de Ushuaia con gran expectativa. El día de ayer dialogábamos con referentes de este congreso que nos contaba, ¿no?, la modalidad virtual y presencial que va a tener el día de hoy con mucha expectativa. Mucha gente se hizo presente, obviamente nuestras cámaras estuvieron allí. Paso adelante en lo que todos queremos, que es trabajar para una mejor ciencia y una mejor actividad antártica en conjunto. Como mencionaba en la reunión, quienes trabajamos en este área conocemos lo difícil y lo complicado que es coordinar una campaña antártica con los científicos, los grupos, la parte logística, la parte política, de manera que este congreso lo considero un paso importante para eso, para hablar, para coordinar y para llevar adelante una mejor ciencia y una mejor actividad antártica para todos y reforzar nuestra soberanía en ese lugar tan importante para nosotros. Tenemos 3 días de congreso abierto a todo público. Se hace en un formato bimodal, virtual y presencial. La manera presencial es en el Hotel Aracur. Y de virtual también está una plataforma donde se pueden inscribir gratuitamente a través del link que está subido del Congreso Antártico en la página web. Tenemos más de 50 expositores en los formatos virtuales y presenciales. Y bueno, también hay más de 600 inscriptos a participar de manera remota. Así que la verdad que todo un éxito. Estamos muy contentos con esta primera edición del Congreso Científico Antártico. Es muy importante el que se traten los distintos temas, los distintos ejes temáticos que tienen que ver con Antártida, desde lo científico, desde lo turístico, desde lo cultural. Digo, debemos ingresar incorporar Antártida a nuestra agenda. Hay que hacer un cambio de mentalidad, y con respecto a lo científico también, ¿no? Como bien lo decía la ministra de Educación, acercar lo científico a todos nosotros, esta interrelación, el tener fundamentalmente trabajar en equipo, todas las áreas, las distintas áreas, como lo están haciendo las distintas áreas del gobierno provincial. Cambiamos de tema para hablar de un congreso, de un foro que se realizó en la ciudad de Buenos Aires sobre energías renovables y particularmente sobre hidrógeno. En este foro participó, por supuesto, Tierra del Fuego, que se encamina a desarrollar este tipo de actividades. Y sobre este tema dialogamos con el secretario de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre. Fuimos invitados por la Cámara Argentina Alemana de Comercio, donde vincula, digamos, los capitales alemanes que hay aquí, una larga historia aquí en Tierra del Fuego, obviamente, a partir de lo que es Wintershall, hace más de 40 años operando en el offshore de Tierra del Fuego, y en Argentina lo que son las empresas alemanas, sobre todo las energéticas, y vinculado a esta actualidad en el mundo, la necesidad energética que tiene Europa, y particularmente un país industrial como es Alemania. Ellos están apuntando, digamos, todo lo que tiene que ver con monitoreo de políticas públicas que se hacen en Argentina, dado el alto potencial que tiene Argentina para generar hidrógeno y sobre todo Tierra del Fuego, en donde estamos a la cabeza de digamos, lo que tiene que ver con la identificación de este potencial de desarrollar hidrógeno en Argentina, con Río Negro, que ya tiene una empresa que está instalada, la inversión se está desarrollando en Tierra del Fuego. Nosotros estamos haciendo todas las cuestiones previas que tienen que ver con identificar el potencial económico, el potencial del recurso, si realmente existe, y ahora estamos trabajando con la cuestión ambiental, todo lo que es la evaluación estratégica ambiental y social,
¿sí? Para poder ver en qué lugar del territorio las sensibilidades ambientales detectadas puedan, poder o permitir que esta actividad se desarrolle. Hay un horizonte muy marcado en la transición energética, es un nuevo combustible que va a permitir cambiar la matriz energética del mundo, también reducir las emisiones, cumplir con los objetivos que se plantearon para reducir emisiones al año 2050, que se llama Net Zero. Bueno, en esa transición se ubica Tierra del Fuego en un lugar preponderante. Nos lo han manifestado las mismas empresas alemanas, las empresas energéticas alemanas que trabajan con energías renovables. Inclusive estuvimos así reunidos con el flamante embajador argentino que pronto se va a estar yendo a Alemania y nos marcan que Río Negro y Tierra del Fuego van en punta en esto. Nosotros sí vamos con una visión de una planificación estratégica donde tanto lo productivo de una nueva economía, como estamos planteando, tiene que estar asociada y atravesada por la protección y el cuidado ambiental, ¿no? Por otra parte, hoy participó una audiencia pública. Cuénteme de qué se trató. Bueno, en el caso de hoy estamos participando de la audiencia pública convocada por el Estado Nacional para evaluar el estudio de impacto ambiental del pozo denominado Argerich en frente a las costas de Mar del Plata. Es un pozo, digamos, de offshore que se va a realizar. Hoy está en la etapa de evaluación ambiental, la audiencia pública. Es un pozo que está a 300 kilómetros de la costa, tiene más de 1.000 metros de profundidad de agua que hay que instalar plataformas. Bueno, toda la actividad donde Tierra del Fuego tiene amplia experiencia, tenemos más de 40 años de experiencia en el offshore, casi el 20% de la producción nacional de gas proviene desde Tierra del Fuego. En el caso de los habitantes de Tierra del Fuego, nos abastecemos más del 70% del gas que va a nuestros hogares, proviene del offshore, entonces podemos volcar esta experiencia, la experiencia que tuvimos en la pandemia, donde se desarrollaron, ante la rigurosidad que impuso el aislamiento, pudimos ver la alta eficiencia de esta producción, acompañado obviamente del control y fiscalización del Estado que tuvimos en ese tiempo, ¿no? Bien, y ahora nos toca hablar del ámbito policial, en este caso en la ciudad de Río Grande, que es un hecho que se dio en horas de la mañana del día de hoy, en la intersección de las calles Obligado y Don Bosco. Esto fue alrededor de las 6 de la mañana, cuando personal policial aprehendió a un hombre por tentativa de hurto, Caro. Es así, este sujeto que fue encontrado justamente dentro de un predio en la esquina de las calles que mencionabas, Obligado y Don Bosco, en ese lugar donde se emplaza un comercio en alquiler, un comercio de compra y venta de autos. Este hombre se disponía a retirar en ese momento cubiertas de este lugar saltando la reja que justamente resguardaba las cubiertas. El local. Bien, ya tenían preparadas otras cubiertas para retirar y después de la llegada de la policía se procedió a la aprehensión de este hombre de 22 años. Bien, fue encontrado justamente en el momento infraganti, justamente. Con esta información policial nosotros vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más información. Comenzamos el tercer bloque de TVP Noticias desarrollando uno de nuestros principales títulos de la jornada de hoy que tiene que ver con la concientización sobre el cáncer de mama. Hoy es el día del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres y queríamos desarrollar este tema y por eso estamos en contacto con la doctora Silvina Tibaldi, ella es ginecóloga. Bienvenida a TVP Noticias, Silvina, buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, acá estamos, como decías recién, para eso. Todos los 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bien, y un día importante para hablar de prevención, Silvina, ¿no? ¿Cómo prevenir? Súper importante porque es un cáncer que, si bien la prevención es muy difícil, pero sí el diagnóstico precoz y el tratamiento son muy fáciles de hacer. Entonces a eso apunta, por una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, a enmarcar este día como el día contra la lucha del cáncer de mama. Hoy leía una estadística que dice que el 90% de los casos puede prevenirse con un diagnóstico precoz. ¿Cómo se previene? Exactamente, con un diagnóstico precoz que se hace simplemente con una mamografía y fundamentalmente con el autoexamen mamario que deben realizar las mujeres, se puede hacer diagnóstico del cáncer de mama en estadios muy, muy iniciales.
donde tienen tratamiento quirúrgico y una sobrevida muy alta. Uh-huh. Entonces, hay que apuntar a eso. Bien. Principalmente a poder hacer un diagnóstico precoz. Bien, justamente la importancia de las campañas que se vienen realizando en la provincia, estamos transitando el mes rosa y se vienen realizando este tipo de estudios de manera masiva a las mujeres que pueden concurrir a los centros de salud de la provincia, ¿no? Exactamente. Bueno, vos fíjate que con estas campañas que se hacen contra la lucha contra el cáncer de mama, desde el 2002 al 2019 en Argentina está comprobado que hay una disminución constante en la patología, ¿sí? Se puede diagnosticar muy precozmente y tratar. Entonces uh-huh. se ha visto que la sobrevida ha aumentado en esos años. Bien, ¿qué pasa con los hábitos, Silvina, y con los factores de riesgo? Mira, con respecto al cáncer de mama hay un montón de factores de riesgo que son modificables, uh-huh. que son los mismos factores de riesgo que se tienen para cualquier enfermedad. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de grasas, el sedentarismo, todos esos factores son modificables, así que están a nuestra mano para que los podamos cambiar. Y después hay un porcentaje de cáncer de mama que está relacionado con la herencia familiar, que ese es el más difícil de modificar. Pero todos los demás factores de riesgo son fácilmente modificables. Bien, hoy leía otra estadística que justamente dice que el 70% de las mujeres con cáncer de mama no tiene antecedentes familiares. Exactamente, es así. Uh-huh. Es un porcentaje chico el que tiene antecedentes familiares, pero bueno, al tener un antecedente familiar es como que es más accesible hacer el control, porque uh-huh. la paciente ya sabe que se tiene que controlar. Claro. Donde claro. tenemos que apuntar es esa paciente que no tiene antecedentes y donde debemos hacer hincapié, porque es lo más importante, que se pueda hacer la detección precoz. Claro. Doctora, usted habla de detección precoz, ¿no? Algo muy importante. Y sabemos que hay muchas mujeres o quizá algunas que por miedo al diagnóstico no se quieren hacer estos testeos. La importancia de remarcar constantemente que mientras antes se pueda encontrar esto, más fácil quizá es de poder tratarlo. Es seguro. Vos sabés que todos los tumores que tienen menos de un centímetro al momento del diagnóstico tienen hasta un 90% de probabilidad de curación. Entonces eso es lo que tenemos que resaltar. No hay que tener miedo a que tenga un diagnóstico, que uno tenga un diagnóstico de una enfermedad. Siempre la palabra cáncer da miedo, no solo en la mama. Pero bueno, lo que hay que hacer hincapié y que las mujeres tomemos conciencia, las mujeres y los hombres, chicos, ¿eh? Sí, porque claro. hay un porcentaje, hay un 1% de los cánceres de mama que también se producen en hombres, porque los hombres también tienen glándula mamaria. Uh-huh. No es el mismo porcentaje que las mujeres, pero también hay cáncer de mama en los hombres. Entonces lo que hay que hacer hincapié es en eso, no hay que tener miedo, hay que tomar conciencia, hacerse los controles y tener presente este tema. Todo tumor que se diagnostique muy chiquito se cura. ¿A partir de cuándo, doctora, al hacer la consulta? En general lo que se hace son mamografías a partir de los 40 años. Pero si una paciente tiene antecedentes familiares, la mamografía se empieza a hacer antes. Uh-huh. O se hacen mamografías previas. Pero a partir de los 40 años, porque el rango de edad más importante en el diagnóstico de la enfermedad es entre los 50 y los 80 años. Entonces, como siempre, tratamos de diagnosticarla previo, lo más precoz que se pueda. A partir de los 40 años ya se empieza a hacer los estudios mamográficos. Bien, ¿y asisten las mujeres a hacer la consulta? ¿Es difícil que lo hagan? Mira, por suerte, durante la época de campaña, como nombraron ustedes, que es este mes de octubre y que hace un par de años que se está haciendo la campaña todo el mes de octubre, las mujeres vienen. Uh-huh. Las mujeres vienen y el año pasado en la campaña se han diagnosticado cáncer de mama estadio precoces, solo por el control. Y al resto de las mujeres que hacen su control, lo más difícil es la que no se acerca nunca a hacer el control, o por miedo, o por falta de tiempo, o por X motivo. Pero bueno, a esas son las pacientes a las que tenemos que apuntar del sistema de salud para poder acercarlas. Bien, finalmente le consulto, ¿qué hace falta mejorar en Tierra del Fuego para mejorar justamente la atención de esta patología? No, te digo que la provincia dentro de todo está bastante, lo tenemos bastante aceitado el tema del, por lo menos el diagnóstico y el tratamiento que se puede hacer acá. Uh-huh. Porque hace años atrás, cuando se diagnosticaba cáncer de mama, era una mastectomía, o sea, te sacaban la mama, te sacaban los ganglios, y ahora
con el asunto del diagnóstico precoz, a veces solamente se saca el tumor y se estudia un ganglio, eso se llama ganglio centinela, que si te da negativo ese ganglio, listo, no hay que hacer vaciamiento ni nada, y muchas veces no requieren tratamientos posteriores. Uh-huh. Si requieren tratamientos posteriores, la quimioterapia se puede hacer en la provincia sin ningún problema, y lo que todavía no podemos hacer acá es la radioterapia. Bien. Pero diagnóstico y tratamiento inicial sí podemos hacer con toda tranquilidad. Bien, importante, ¿no? Evitar este tipo de derivaciones. Si bien muchas mujeres prefieren quizás en algunos casos viajar a la ciudad de Buenos Aires o a otras provincias para realizar el tratamiento, es importante también que el paciente esté en su lugar habitual. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bien, doctora, le agradecemos por toda esta información y por supuesto por traer estas palabras de prevención en el mes de la lucha contra el cáncer de mama. No, les agradezco yo a ustedes por este espacio, bueno, y les insisto a todas las mujeres que se acerquen, todavía estamos en el mes de octubre, tenemos 2 semanas de campaña, se acercan a los centros de salud, se anotan, y ahí vamos a hacer todos los estudios que sean necesarios para poder salvar las vidas, ¿no? Que en definitiva de eso se trata. Seguro. Muchas gracias, doctora. Gracias, chicos. Silvia Tibaldi, ginecóloga de aquí de la ciudad de Río Grande, trayéndonos algunos detalles sobre la importancia de la prevención justamente transitando este mes rosa. Nos trasladamos a la ciudad de Ushuaia para escuchar una conferencia de prensa que brindó David Villegas de la División de Narcocriminalidad de la provincia, de la Policía, perdón, de Tierra del Fuego, para hablar sobre distintos hechos que se dieron en los últimos días tanto en la ciudad de Ushuaia y de Río Grande. La información que salió del procedimiento a nivel nacional en donde se denominó el rey dominicano de las mulas, la información esa es correcta, de hecho da cuenta del inicio de la investigación. En la investigación hay muchísima más información al respecto, más detenciones e inclusive, como habíamos manifestado la vez anterior, había la detección de encomiendas que habían sido enviadas al exterior del país. Eso es correcto y toda la información esa es correcta. Por otro lado, la pregunta que me hacía respecto al otro operativo que fue hace poco, se dio en esta ciudad, en donde se logró secuestrar una importante cantidad de cocaína también, que no está vinculada con ese procedimiento. Únicamente el procedimiento que se hizo hace unos días, el día viernes, relacionado a la investigación o al medio operativo, es el traslado de 3 detenidos que vinieron desde la localidad de Río Grande, Ushuaia, que fue autorizado mediante oficio por el doctor Casanello, que es el que atiende la causa. Mientras que lo otro es un control de rutina que tampoco fue en el ingreso y egreso de la localidad, sino fue en uno de los correos de la localidad de Ushuaia, en donde se logró detectar una paquetería que contenía sustancia estupefaciente y que hasta el momento estamos investigando y no hay detenidos en esa investigación. ¿No están vinculados entonces un caso con el otro? No están vinculados, por lo menos en principio puedo decir que no están vinculados. Son 2 hechos diferentes, en uno atiende el doctor Casanello, que son los detenidos que se encuentran hoy en la localidad de Ushuaia, que son 7, y por otro lado tenemos el secuestro de estupefacientes donde atiende el juzgado federal de Ushuaia. Te han dado información, de hecho salieron algunas de las identidades de los principales investigados, que son los que están en la localidad de, o en la provincia de Buenos Aires, de los cuales esos 4 identidades, el principal investigado se pudo vincular, o el líder de la organización se pudo vincular a través de una sugerencia, una pericia que se hizo desde la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de Ushuaia, en tanto que hubo un segundo identificado que se logró dar con su identidad a través de un análisis que se hizo de cámaras de diferentes entidades bancarias, como así también de cámaras adyacentes, con una carga horaria de casi 500 horas analizadas y un análisis escopométrico que se hizo, se logró dar con la identidad de uno de los integrantes de la organización. Los otros 2 fueron identificados por el personal de seguridad aeroportuaria, que hizo un excelente trabajo y un análisis muy similar al que realizamos nosotros mediante la misma técnica. En cuanto al último procedimiento, logramos localizar un vehículo en la localidad de Tolhuin que tenía otra patente, no tenía la patente real en la que tuvo durante toda la investigación. Pero sin embargo, los investigadores, a través de algunas particularidades que poseía el vehículo, lograron identificarlo y con la utilización de testigos pudimos proceder sobre el vehículo y dar fe de que era el vehículo que estábamos utilizando.
como así también, bueno, surgió las circunstancias del procesamiento de los detenidos, donde fueron acusados todos los 14 detenidos que hay, 4 de Buenos Aires y los 10 de la provincia de Tierra del Fuego, como coautores por comercialización de estupefacientes agravado por la cantidad de integrantes en concurso ideal con el delito de trata de personas y sus agravantes, con las retenciones económicas que, bueno, ya se conocen, 10 millones de pesos por cada uno de los detenidos. Bien, y con esta información es momento de dar cierre a este tercer bloque. Vamos a ir a la última pausa de esta edición de TVP Noticias y ya volvemos. Cuarto y último bloque de TVP Noticias. Vamos a hablar sobre el doble homicidio ocurrido en la ciudad de Río Grande el día 8 de octubre porque hay nuevas novedades al respecto surgidas el día de hoy. Se trata de las indagatorias a los 3 nuevos detenidos esta semana. Uno de ellos que declaró, recordemos, el que se presentó voluntariamente ante la justicia, y otros 2 de estas detenciones que habían surgido de los allanamientos que habían realizado que se negaron a declarar. Comencemos por Alejandro Badilla, padre de Gastón Badilla, uno de los primeros detenidos por el doble crimen. Alejandro prestó declaración indagatoria ante el juez Daniel César Hernández y es la primera versión de uno de los 3 imputados que, se confirmó hasta el momento, estuvieron presentes en la vivienda donde tuvo lugar este doble homicidio. Justamente Badilla, en su indagatoria como el 6º detenido de esta causa, fue asistido por el defensor oficial, estamos hablando del doctor Mariano Sardi, y relató que las 2 víctimas ingresaron con armas de fuego y violentos. Esta es la primera versión que tenemos de lo que sucedió ese día. Según lo que dice, entraron justamente violentos y reclamando por droga, y que allí lo atacaron saliendo en su defensa el detenido Diego Moral, a quien le habrían gatillado en la cabeza. También dijo que allí se produjo un forcejeo en el que se produjo un disparo accidental, y que ese sería el que mató en este caso a Perpetuo, a Witty Perpetuo. Y luego dijo que su hijo Gastón Badilla salió del baño y que el forcejeo continuó, por lo que se le bajó a él, a Alejandro, la presión y se retiró al dormitorio, indicando que ellos 3 eran los únicos presentes en la vivienda donde estuvieron jugando el truco durante toda esa madrugada. Esta es la primera versión que tenemos de los hechos de una de las personas que estuvo en esta vivienda. Bien, Badilla desligó de cualquier responsabilidad en el hecho a su hijo y sus dichos son parte de la indagatoria en la que tiene derecho a su defensa, aunque algunos indicios de la causa no coinciden en un todo con su versión. Recordemos que el juez César Hernández deberá definir en los próximos días la situación procesal de los primeros 5 detenidos ante el vencimiento del plazo de la primera indagatoria, estando Badilla, hijo, y Moral seriamente comprometido. Bien, esta es entonces la declaración indagatoria de Alejandro Badilla. Es uno de los detenidos de esta semana que se entregó voluntariamente, pero por el otro lado se esperaba hoy que también se indague a los otros 2 detenidos de la jornada del lunes. En este caso fue a partir de los allanamientos que realizó la policía provincial y son detenidos por la violenta persecución del día sábado pasado. En este caso se negaron a declarar ambos, pero por otro lado su defensa pidió por su excarcelación. Estamos hablando de Maximiliano Pepe Perpetuo y de Federico Soto. Ellos están incomunicados en relación al tiroteo y la persecución vehicular que siguió a continuación de los crímenes. Y finalmente el fiscal que interviene mañana va a terminar de definir la acusación que podría ser por homicidio en grado de tentativa para las indagatorias que están previstas cerca del mediodía. Bien, estas son las novedades entonces en este caso del doble crimen que aconteció, como decías, en la ciudad de Río Grande. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una entrega que realizó el Instituto Provincial de Vivienda de Tenencias Precarias para familias de la Margen Sur. Se espera con esto llegar a las 3.000 en poco tiempo, 3.000 entregas para estas familias que por supuesto lo que esperan hace años es la regularización de su tierra.
enorme satisfacción y un orgullo muy grande para todos los trabajadores del IPB poder entregar estas tenencias, que como dije ya en otros medios, es la voluntad del Estado en reconocer el derecho de ocupación que tiene todas las familias que habitan su predio acá en la Margen Sur. ¿Cuántas familias van a acceder a este beneficio? Bueno, son 265 familias de un total de 3.000 que tenemos para regularizar. Ya se han regularizado, incluidas estas, más de 800 familias. El trabajo es lento y es arduo, pero bueno, vamos trabajando sobre lo social y sobre lo técnico para poder ir generando la aprobación de mensuras para que se puedan ir perfeccionando estas tenencias en boletos de compra-venta, posteriormente en escritura, para que ya tengan esta seguridad jurídica de que son dueños de su tierra. Esto le permite planificar a nivel familiar, bueno, cumplir objetivos, ya son dueños de su propio lugar. ¿Hay otro tipo de planificación respecto al tema de viviendas aquí en la ciudad de Río Grande? Sí, nosotros tenemos en ejecución casi 600 viviendas a nivel provincial. A través del IPB se han comprado lotes con servicios, tierra urbanizada, y se han hecho las implantaciones de 1.000 viviendas en la ciudad de Río Grande. Estamos haciendo lo propio en la ciudad de Ushuaia, consolidando el sector 3. Son presentaciones que se hicieron en Nación para el Plan Federal de Viviendas, que estamos esperando la objeción técnica y financiera para poder licitar. ¿Con cuántas soluciones habitacionales se piensa cerrar el año? Con la ejecución y el compromiso de poder licitar las que te digo que están en Nación. O sea, para poder tener la ejecución de más de 2.000 soluciones habitacionales. Esperemos empezar el 2023 con ese objetivo. Bien, una muy buena noticia para toda la gente allí que estaba recibiendo su carpeta. Y también otra muy buena noticia recibió un vecino de Río Grande el día domingo a la noche, porque después de haber comprado su cartón para el especial del Día de la Madre, el Telebingo Fueguino, se dio cuenta que ganó, y no solamente ganó el bingo, sino que ganó el acumulado, Carol. ¿Cuánto ganó? 4.600.000 pesos aproximadamente ganó este vecino, que había comprado dos cartones, metió una doble chance, bien, ganó, fue a recibir su premio. Estuvimos dialogando con él para que nos cuente un poco cómo fue que se dio esta victoria y cómo se transformó en un nuevo millonario. La verdad que fue una sorpresa, porque mi señora había soñado que íbamos a ganar algo, y bueno, tenemos una nietita que está en el cementerio, ¿viste? Que hace 3 años que falleció, y así que lo fuimos al cementerio a sacar eso, y le digo, mi señora, pasemos a la 171, que era de cosas, para ver si podíamos sacar algo. Ya ella me había vendido el Oncom, me había vendido el número, pero siempre apostamos un poquito más. Y mi señora me decía, hay mucha plata, vamos a gastar, ya habíamos gastado 2.000, otros 4.000, ¿viste? Yo le digo, bueno, ¿y si la pegamos? Le digo yo. Así que pasamos a comprarla ahí en San Martín, y bueno, y llegamos a la noche, ya llegó la hora del bingo, ¿viste? Y yo lo fui a jugar a la pieza, porque siempre tengo costumbre de jugarlo solo en la pieza. Y cuando compro dos, mi señora me acompaña al lado. Así que fuimos, yo le digo, vos agarrás la 171, que yo agarro la del Long Con. Y bueno, empezamos a jugar, ¿viste? Pasó la primera, segunda rueda, nada. Y ya la tercera rueda ya veníamos bien, ¿viste? Y yo estaba en la bolilla 31, ya me faltaba uno. Mirá, habían pasado ya... A la 37 salió, así que te imaginas, faltaban ahí. Entonces yo le digo, y no le decía nada a mi señora al lado, y yo no le decía nada. Entonces le digo, cuando salió, yo venía a mi mente y decía, bueno, ahora sale el 70, sale el 70, salió. Y le digo a mi señora, me saqué el bingo. Y mi señora me miraba y no caía. Y yo le digo, me saqué el bingo, le digo yo. Así que lo pusimos ahí. Me dice, no, espera que den el número de cartón. Así que esperamos el número de cartón. Y bueno, y ahí lo abrazamos todo, ¿viste? Así que la verdad es una alegría inmensa. Y ahí, bueno, qué sé yo. La verdad que no tengo palabras. No. Señora, me interesa lo del sueño. ¿Cómo fue lo que soñó? Mira, yo a la mañana, bueno, que eran como las 8 y algo, y soñé que me ganaba un premio millonario, pero era algo online.
y después ya no seguí esto soñando, porque me despierta mi hijo con un mensaje para que le abra la puerta a la casa, eran como las 8 y algo, y después se los conté a mi hija que había soñado eso, un sueño que tuve, el sueño mío era esto, ese, que había ganado un premio millonario y se cumplió a la noche. ¿Qué van a hacer con la plata? Y hasta ahora no hemos pensado en nada, así que estamos viendo ahí, porque en realidad igual somos una familia numerosa. 8 hijos tuvimos con mi señora, así que ahí estamos viendo qué vamos a hacer, bueno, algo haremos entre el familiar, ¿viste? Y bueno, disfrutar con la familia. Emocionado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esta es una emoción grande, yo no me lo esperaba. La verdad que no puedo hablar más. Es una bendición, hay que tomarlo así. Sí, porque con lo que me pasó con mi nieta, no. Hace 3 años que ella falleció. ¿Qué? No lo superamos todavía. Entonces. Ese es un regalo del cielo. Y todos los domingos al cementerio, ¿viste? Y estar. Entonces, bueno. Yo pienso que ella no dio una mano. Bueno, la emoción de la familia, sí, por supuesto que lo soñó, la mujer lo soñó. Lo soñó la señora, bueno, y bueno, ahí está. Que lo disfruten mucho, la familia Aguilar junto a sus 8 hijos. Así que un buen asado va a poder comprar acá el Por amigo. Supuesto. Con esta información, con esta buena noticia, nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana, Esteban. Será hasta mañana, claro. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.